Nace Boulevard Cubano, la primera tienda online enfocada en el consumidor que vive dentro de la isla y donde se pueden encontrar camisetas, joyas, bolsos de piel o jabones artesanales diseñados por emprendedores. Como el caso de la cubana Sandra Borges, que desde el pasado septiembre lanzó su firma S. Borges Design con sus propias creaciones de joyas y carteras elaboradas con plata, piedras semipreciosas o elementos naturales como el cuerno, el hueso y la piel. De momento, Boulevard Cubano está enfocándose, yo creo, fundamentalmente al público nacional. Pero obviamente está creando una plataforma que al estar online, pues está disponible para cualquiera que la pueda ver en cualquier lugar del mundo. Y eventualmente, si las cosas siguen sucediendo bien, pues quizás un día podremos tener realmente un sitio de ventas online con todo lo que lleva. Quizás sí. Gerardo Rodríguez fue uno de los creadores detrás de este proyecto que en solo unas semanas de andadura ha logrado ya 4 ventas cuando todavía se está dando a conocer. Boulevard Cubano pretende funcionar como una tienda online aterrizada a la realidad cubana, donde la gran mayoría de las personas no tienen forma de realizar pagos online en internet. Y básicamente sería un nuevo canal de ventas para los emprendedores o cuentapropistas cubanos que sean productores de algún tipo de producto. Es decir, no te encontrarías en Boulevard Cubano algo que no sea manufacturado o realizado de alguna manera por el propio sector cuentapropista. En la isla no funcionan tiendas online de alcance global como Amazon, eBay, Alibaba, ASOS o Zalando, ya que ni se puede pagar en línea ni tienen a Cuba en la lista de países a los que enviar los pedidos, por lo que Boulevard Cubano presume de dar a todos los cubanos la opción de comprar sin importar si tienen o no tarjetas de crédito o si tienen familia en el extranjero. En 2 años y medio, Cuba ha pasado de estar prácticamente desconectada a tener más de 500 zonas Wi-Fi públicas a $1 la hora, donde se producen de media 250.000 conexiones diarias, permitir internet en los hogares y ahora planea ofrecer este año conexión móvil.